Hola, mi nombre es Virginia Venturini, soy profesora adjunta en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y estoy a cargo de todo lo que es teledetección aplicada en la hidrología y el medio ambiente. En estos momentos lo que me convoca es compartir con ustedes los objetivos que nos hemos planteado como grupo para el periodo 2016-2022, que dieron origen a tres proyectos de investigación íntimamente vinculados, que son los que voy a presentar hoy. Concretamente, los objetivos que nos hemos propuesto fue estimar la humedad de suelo con sensores de microondas activos en el marco de una tesis doctoral y de un proyecto de investigación, mejorar la evapotranspiración relativa, considerando la evapotranspiración relativa como el cociente entre lo que realmente se evapora y lo que potencialmente se podría evaporar, ya sea de un suelo o de una combinación suelo-vegetación. También nos propusimos combinar los objetivos 1 y 2 para estimar el estrés en vegetación. También quisimos usar a partir de los resultados del objetivo 1, monitorear áreas inundables y áreas con alto riesgo de inundación e incorporar en el monitoreo de cualquier ambiente, ya sea natural o artificial, información provenientes de drones con cámaras NDVI o borde rojo NDVI. Esos objetivos que nos hemos propuesto dieron origen a estos proyectos que mencionaba antes. Uno de ellos es el CAIT 2016, convocatoria 2016, subsidiado por la Universidad Nacional del Litoral. Ese proyecto se tituló o se titula Determinación de la humedad de suelo con datos de satélites de microondas activos y pasivos. Y el equipo de trabajo está compuesto por la doctora Rodríguez, la doctora Gómez, la doctora Walker y el doctor García, que en su momento Elizabeth Walker y Gabriel García eran estudiantes de doctorado, ya hoy graduados. El PICT 2017, subsidiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, se titula Monitoreo de la amenaza hídrica en área metropolitana de la ciudad de Santa Fe, y el equipo de trabajo lo conforman Walter Sione, Zuleika Marchetti, Elizabeth Walker, Pablo Sello, Marta Marisa y Daniela Girolimeto. Y el proyecto AXA-TEI 2018, se trata sobre el monitoreo y la evaluación de las sequías en la provincia de Santa Fe mediante índices basados en la evapotranspiración y lo conformamos junto con la doctora Walker, Osmin Córdoba y Marta Marisa. Lo llevamos adelante. Bien, estos proyectos dieron como resultados, en primer lugar, la estimación de la humedad de suelo a partir de sensores de microondas, utilizando técnicas de machine learning, se lograron dos modelos con técnicas de regresión y de redes neuronales que dieron como resultados mapas de humedad de suelo, donde se discrimina o se elimina del mapa las áreas vegetadas. En esta última gráfica se puede ver en distintas estaciones del año cómo evoluciona la humedad de suelo según también discriminando la vegetación. Las áreas blancas son áreas vegetadas que fueron eliminadas de los mapas porque no se calcula la humedad de suelo en esas áreas. Bien, otro resultado que hemos obtenido y que estamos utilizando mucho es mejorar la evapotranspiración, la estimación de la evapotranspiración usando mapas de humedad de suelo, en este caso de microondas, de sensores de microondas pasivos, y los resultados que hemos obtenido en el marco de la tesis doctoral de Elizabeth son realmente muy buenos y que estamos utilizando con éxito realmente. Estos modelos se utilizó también para hacer el monitoreo de la condición de humedad de la provincia de Santa Fe. En este caso estamos mostrando un índice de temperatura y un índice de humedad de suelo que luego se combina con el modelo de evapotranspiración y se saca estrés. Estos mapas que ven acá
fueron obtenidos para junio del 2016, perdón, para junio del 2019. Y también hemos utilizado las mismas metodologías para estimar o monitorear el estrés hídrico o las sequías en El Salvador, en El Salvador, Centroamérica, con realmente muy buenos resultados que fueron publicados en la revista de teledetección este año. También hemos utilizado la plataforma Google Earth Engine para obtener mapas globales de evapotranspiración, combinando distintas fuentes de datos, como ser bases de datos climáticos de reanálisis de NOAA y los mapas de humedad de suelo de SMAP. Los resultados realmente han sido muy buenos y fueron publicados en Remote Sensing Letters. Les quiero compartir ahora lo que estamos trabajando y los resultados que estamos obteniendo para el monitoreo de áreas inundables. Esto es un avance de lo que estamos haciendo en Google Earth Engine, donde utilizamos esta plataforma para combinar distintas fuentes de imágenes satelitales, Sentinel-1 y Sentinel-2, para monitorear áreas inundables. Este es un resultado preliminar donde simplemente usamos tres clases: agua, vegetación y otros. Y bueno, este es a modo de ejemplo lo que estamos logrando hasta el momento. Los resultados son tan buenos que esta imagen es después de una precipitación y vemos que parte de la ciudad como si tuviera agua, y eso se debe a la humedad acumulada en algunos sectores después de una lluvia. O sea que los resultados que nos parecían lógicos en realidad lo eran. Y hemos avanzado en una, con Gianfranco Fiaggioli, hemos avanzado en una interfase para visualizar una imagen satelital de la zona de Santa Fe, del área metropolitana de Santa Fe, y poder clasificarla básicamente buscando humedales, las zonas de humedales, por sectores. Entonces, podemos, como muestra esta filmina, podemos sectorizar la imagen e ir clasificando por sectores. En general, estos eran los resultados que quería compartir hoy con ustedes. Obviamente hemos obtenido más resultados que han sido publicados en estos dos años. Hemos obtenido nueve publicaciones que están listadas acá. En realidad, ocho, una está en vías de ser publicada. Y los invitamos a que, si quieren saber más de estos trabajos, nos contacten. Ese es mi correo electrónico. Así que muchísimas gracias y esperamos sus consultas.